Bienvenidos amigos y amigas del dibujo, esto es Serrona Productions, yo soy José María y aquí estamos en un nuevo vídeo, esta vez un tutorial, el tutorial de cómo dibujar personajes chibis. Antes de meternos en materia, en la chicha del tutorial, que son los personajes chibis, voy a daros una pequeñísima clase de anatomía a la hora de dibujo. Esta pequeña clase va sobre el cuerpo humano, ¿vale? El cuerpo humano estándar mide 7 cabezas y media. Ahora os estaréis preguntando, tío, ¿se ha vuelto loco? ¿Me estás cortando de cabeza 7 cabezas? ¿Que te pone a cortar cabeza o algo? No, todavía no me he vuelto loco, todavía, he dicho todavía. Y lo que os quiero decir es que el cuerpo humano, a la hora de dibujarlo, mide 7 cabezas y media. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tengo un cuerpo humano normal, dibujado. Y lo que hay que hacer es coger la medida de la cabeza y dividirla en 7 partes y media. Tal que así. Aquí tenemos el cuerpo humano dividido en 7 partes y media. Quito, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Estupendo. Para que lo entendáis mejor, he hecho esto. Cogemos la medida de la cabeza y la repetimos 7 veces y medio. ¿De acuerdo? Hay gente que dibuja el cuerpo humano con 8 cabezas, hay gente que llega a dibujarlo con 10, pero eso ya es, no es a gusto del dibujante, pero dependiendo del dibujo, o sea, de la persona que quieras dibujar, pues si quieres hacer un tío súper grande, pues lo dibujas con 10 cabezas, sabes que es un tío enorme. Pero la medida estándar son 7 y media, 7 y media u 8. Pero esa es la medida estándar. Bueno, ahora sí, ahora ya nos vamos a meter en materia con los personajes chibi. Antes voy a cerrar este archivo y voy a abrir uno nuevo. Vale, estupendo. Bueno, vamos a meternos en materia con los personajes chibi. Y para empezar, empezamos con la característica 1 de los personajes chibis. Y ahora entenderéis por qué os he explicado lo de las 7 cabezas y media. Los personajes chibi miden 2 cabezas. 2. ¿Vale? Hay gente que los dibuja con 2 cabezas y media, pero no más grande. 2 cabezas o 2 cabezas y media. Nada de 3, 4, 5. No. 2 cabezas. 2 cabezas. Una para la cabeza propiamente dicha del personaje y la otra para el resto del cuerpo. El resto del cuerpo es más pequeño que la cabeza, obviamente. Voy a dibujarlo y ahora mismo vuelvo y os sigo explicando. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Como habéis visto, he dibujado la cabeza de nuestro personaje, ¿vale? Chibi. Y lo que voy a hacer, ¿vale? Al igual que he hecho con lo del 7 cabezas y media, para que vosotros lo entendáis, lo veáis bien, voy a hacer 2 líneas. Dice 2, dice 3. Coger este rojo. Hacemos una línea aquí. Copias, ponemos una aquí, y la otra tendremos que hacer una copia de esto. Aquí se me queda un poco corto. Vamos a coger esto, vamos a subir un poquito. Cabeza debajo de la otra, tenemos nuestro personaje de 2 cabezas.
esto. Muchas gracias. Y ya tenemos nuestro personaje, ¿vale? Delimitado, por así decirlo. Tenemos la cabeza y tenemos el cuerpo. Muy bien. Voy a dibujar ahora el cuerpo. Le vamos a dar un poco de cámara rápida para que no os aburráis mucho. Y ahora mismo vuelvo. Pues ya tenemos aquí el cuerpo hecho, ¿vale? Como veis, la cabeza en una cabeza y el resto del cuerpo en otra. Eso es un personaje chibi, ¿vale? A ver si adivináis cuál es el que voy a hacer antes de que termine el dibujo. Pero bueno, a medida que vaya haciendo el dibujo seguro que lo descubrís porque es fácil. Esta es la primera característica que tenéis que tener en cuenta de los personajes chibi. Miden dos cabezas. Hay gente que los mide con dos cabezas y media, pero normalmente se pintan con dos cabezas. Ya os he explicado cómo se hace lo de medir las cabezas y tal y cual. Para eso os he explicado lo del principio, así que esto no os tendría que costar nada en absoluto. Bueno, pues ahora vamos con la característica número 2. La característica número 2 es bastante fácil y sencilla. De hecho, no hay mucha complicación. Expresividad de la cara. Los personajes chibi se caracterizan por tener mucha expresividad en la cara. Como podéis ver, la cabeza es muy grande, su cara es muy grande. Entonces tienen que expresar mucho con la cara. Es muy importante la expresión de la cara, más que la que tengan del cuerpo. No quiere decir que las dos no sean importantes, pero la de la cara es mucho más importante que la del cuerpo. Voy a empezar a dibujar la cara para que os deis cuenta, ¿eh? Sobre todo, pintarle ojos grandes. O sea, y cuando digo ojos grandes, no me estoy refiriendo... Espérate un momentito porque creo que estoy pintando la capa que no es. Cuando digo ojos grandes, no hace falta que sean los típicos estos redondos, súper enormes y tal y cual. Como veréis, los ojos que voy a dibujar yo ahora mismo no son así. Pero tienen que expresar mucho, ¿vale? Lo que más expresa de la cara son los ojos, el movimiento de las cejas y demás, porque la nariz no expresa nada en absoluto. Y son los ojos y la boca, ¿vale? Es lo que más expresa de toda la cara. Por lo tanto, siempre hay que dibujar unos ojos grandes. Veis que he dibujado un ojo grande, el otro es un parche, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Así que... Vale, al parche le faltan aquí un par de cositas, para que os deis cuenta en realidad de lo que es. Bueno, como os he dicho, la cara, ¿vale? Tienen que expresar mucho con los ojos. Es muy importante la expresión facial. Porque la nariz
normalmente se suele dibujar pequeña, no expresa mucho. Un poquito más la cara. Y la boca, ¿vale? La boca es importante. Bueno, la expresividad, ¿vale? Característica 2, expresividad facial. Contra más expresiva sea la cara, mejor os quedará vuestro muñeco chibi. No descuidéis tampoco la expresividad del cuerpo, pero centraros más en la expresividad de la cara. Y por último, vamos con la característica número 3 y definitiva de los personajes chibis, que es simplicidad y a la vez complejidad. Me explico, para que me entendáis. El cuerpo, al ser tan pequeñito, no podéis poner tanto detalle, así que tiene que ser lo más simple posible. Dentro de un margen, o sea, hay que ponerle los detalles, pero no lo sobrecarguéis de detalle, porque no puede destacar más que la cara o la cabeza, ¿vale? La cara y la cabeza es lo que más detalles tiene que llevar, o sea, ya os lo dije en el punto anterior. Tiene que ser muy expresiva, tiene que ser lo que más destaque del cuerpo, o sea, lo que más destaque del dibujo, que la cara exprese mucho y por eso os podéis dejar la piel poniéndole detalles en la cara, o sea, intentar ponerle más líneas del pelo, lo que sea. Hacer lo que queráis, pero que la cara sea mucho más detallada que el cuerpo, porque el cuerpo al fin y al cabo es muy pequeño, no se le pueden poner tantos detalles y algunos detalles, aunque se los pongáis, se van a perder, o sea que no los va a ver la gente. Bueno, ya esta era la última característica de los personajes chibi. Lo que voy a hacer es terminar el dibujo. Voy a terminar el dibujo a esto a cámara rápida y ya después nos vemos.
pues ya hemos terminado el dibujo. Aquí tenemos a nuestro chibi, que todos reconoceréis como Venom Snake, de Metal Gear Solid 5, de Phantom Pain. Y espero que os guste, Supongo que muchos de vosotros ya habréis, mucho antes de que terminara el dibujo, ya sabíais a quién estaba dibujando. Y vamos a repasar, antes de terminar el vídeo, las características de los personajes chibi. La primera característica es que miden dos cabezas. La segunda característica es que tiene mucha expresividad en la cara. O sea, es muy importante la expresividad de la cara. Y la tercera es simplicidad y complejidad. A la vez que son muy simples, a la hora de dibujarlos, tienen que ser complejos, ¿vale? O sea, siempre la cara, llenarla de detalles, intentar darle los más detalles, porque, como dice la característica 2, tienen que ser muy expresivas las caras, mucho más que el cuerpo. Y bueno, espero que os haya gustado el tutorial, espero que os sirva a la hora de hacer vuestros personajes chibis. Y no tengo más nada que deciros, solo que visitéis mis redes sociales, me sigáis en ellas para estar al tanto de todos los trabajos que voy haciendo, de lo que voy haciendo. Y si os ha gustado el vídeo, si os ha servido de algo, pues le dais un like. Y sobre todo dejadme preguntas si queréis en el cuadro de los comentarios. Me podéis dejar preguntas, me podéis dejar opiniones sobre lo que os ha parecido el tutorial, si os ha servido, si lo que sea. Me podéis dejar cualquier comentario. Bueno, pues me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, el sábado que viene sin falta. ¡Adiós!